La semana pasada prometí saludar a aquellos que me definiesen bien un concepto del que hablamos en el vídeo y fueron varios los que se dieron mucha prisa en contestar. Así que un saludo para Ángel Campos, Jimena Fernández, Diego Alejandro Castillo García, Alexander Pumian, que dio una definición con unos ejemplos bastante buenos, Javier Montes y Gabo. Y esta semana traigo un tema propuesto por nuestro amigo James Anderson. No es un secreto que nos encanta el sexo. Nos gusta hablar, nos gusta practicar, nos gusta probar. Nos parece imposible que alguien que le preguntemos si le gusta el sexo o no, nos diga que no. Cualquier que lo diga, muy normal no nos parece que está. O tal vez sí. Puede pasar que de todas las orientaciones sexuales exista una donde no hay deseo sexual. ¿Es la sexualidad algo natural? ¿O más bien un cuento chino que se ha puesto de moda a día de hoy? Comencemos. Pues sí, la sexualidad existe, y se podría considerar como una orientación sexual más. Una persona asexual es aquella que no siente deseo sexual, o siente muy poco y no necesariamente hacia otras personas. Este fenómeno se ha llevado al laboratorio y algunos estudios indican que también existe esta condición en algunos animales. Pero, al igual que con todas las orientaciones sexuales, no se sabe exactamente cuál es su origen. Pero esto puede inducir a muchos desafortunados errores, así que mejor vamos a hacer un repaso rápido de los principales estereotipos y prejuicios y así vamos definiendo mucho mejor lo que es la dimensión de la asexualidad. Primero, ¿asexualidad y celibato es lo mismo? En absoluto. El celibato sí es voluntario. Una persona puede sentir deseo y atracción sexual, pero se reprime voluntariamente por una convicción personal, como es el voto de castidad para los sacerdotes o las parejas que quieren llegar vírgenes al matrimonio. Un gran desafío. Pero la asexualidad es una condición, no una decisión. ¿Asexualidad es lo mismo que ser eunuco? Tampoco es así. El clásico eunuco que cuidaba del harén se le amputaba los genitales externos para impedirle jugar a los médicos con las mujeres. Pero un asexual está entero. No es como las muñecas Barbie o los muñecos Ken que están romos en esa parte del cuerpo. Una de las más polémicas. ¿La asexualidad es una patología? ¿Acaso la homosexualidad lo es? Y si alguien ha contestado que sí, ha quedado en muy mal lugar. Eso sí, existe el trastorno de deseo sexual inhibido, pero ese trastorno se adquiere. Es decir, tú antes sí tenías un elevado deseo sexual y ahora lo has perdido por X razones. Por ejemplo, una situación traumática, una relación muy insatisfactoria sexualmente, o un ambiente familiar muy restrictivo en cuanto al sexo. Pero la sexualidad no se adquiere, se descubre, se acepta y se vive, igual que toda condición sexual. Queda contestada entonces la siguiente pregunta. ¿Es la asexualidad una elección o una moda? Está claro que no. ¿Entonces las personas asexuales no pueden tener pareja? Si piensas que un asexual está destinado a vivir en soledad, rodeado de gatos y en condiciones antihigiénicas, también te equivocas. Hay que distinguir entre atracción sexual y atracción romántica, entendiendo esta última como un sentimiento de admiración, de amor o de cariño hacia otra persona sin que ello implique necesariamente ninguna connotación sexual. Estos son el tipo de relaciones que más buscan las personas asexuales, pero ello implica también la mayor duda de todas. ¿Los asexuales tienen relaciones sexuales? Pues sí, podrían tenerlas, aunque suene contrario a todo lo que llevamos dicho. Si tienes una relación con una persona asexual, notarás que no deja de ser una persona tierna, que le gusta el contacto físico. No es como salir con un estropajo de cocina, pero el sexo sigue siendo un tema delicado. Existe también la grisexualidad, o las personas grisexuales, que son personas que se excitan en condiciones muy concretas. Pero aclaramos, los asexuales pueden sentir excitación sexual, solo que no está dirigida a otras personas. No es un deseo que necesariamente se oriente a alguien. Pueden satisfacerse con la masturbación sin necesidad de buscar a un compañero o una compañera. Y sí, una persona asexual puede tener relaciones sexuales por algunas razones muy concretas, ya sea porque quiere tener hijos, porque es un acuerdo entre él o ella y su pareja, o por el mero hecho del placer físico. Pero es algo que su pareja debe de comprender muy bien y debe de comprenderlo también. Porque aunque disfrutes del sexo, imagínate acostarte con alguien que no te atrae lo más mínimo. La propia idea te puede echar para atrás. Pues a ello le pasa igual, no te amarga un dulce, pero...
Antes decíamos que un asexual puede tener pareja, pero no lo tiene más fácil que nosotros. Las alternativas que barajas son o tener pareja hetero u homosexual y dejar que este o esta tenga relaciones con otras personas, o acceder a tener sexo siempre y cuando no lo sienta como un abuso o una invasión muy grande a su intimidad, o encontrar a otro chico o chica asexual que prefiera tener ese tipo de relación romántica. Y el último perdaño es quedarse solo o sola. Si no conocías esta dimensión de la sexualidad, ya tienes aquí una buena introducción. La sociedad nos presiona mucho en el ámbito sexual, aunque no nos demos cuenta. Ya desde adolescentes, para aquellos que hayan recibido educación sexual, en las primeras lecciones sobre relaciones sexuales y pareja, nos insisten que la pulsión sexual es algo natural, y lo es, y que tarde o temprano tendremos que desenvolvernos. Y nada más. Pero es después la sociedad la que te impulsa a comportarte de una manera o de otra. Si no has tenido relaciones o no has explotado tu sexualidad de cierta forma a cierta edad, te consideran infantil o fracasado o fracasada, anormal, grimoso, o que eres menos hombre o menos mujer. Y sabiendo esto, ya sabéis en qué condiciones se encuentran a veces este tipo de personas. En la descripción del vídeo podéis encontrar un testimonio de una chica que describe muy bien la realidad de la sexualidad. Y sin más, gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.